causa de él. Y hombre a ti. Salimos nuevamente, acá estamos, ¿sí? Acá estamos, no nos fuimos, ya pasó más de una hora el programa y acá estamos ya en la segunda hora del programa y acá estamos, ¿sí? ¿Dónde nos vas a llamar? Llámanos ahí, ¿a dónde? Estamos en el 11-37-78-1809, lo repito, 11-37-78-1809. O nos pueden ver en vivo por el Facebook de FM Rema. Es facilísimo. Amén. FM Rema. FM Rema. FM Rema. Ahí está Facu pasándote. Ahí nos puede ver. Ah, qué bueno. Queremos decirte a dónde somos, pastora. De la Iglesia de los Milagros, que se encuentra en Presidente Perón, 4571, entre Salta y Jujuy. Ahí tenemos nuestras reuniones los martes a partir de las 19 horas con el estudio del Espíritu Santo. Los miércoles, reunión general. Los jueves, las mujeres a las 9 de la mañana, reunidas ahí con desayuno y palabra de Dios y orando. Los viernes, los jóvenes, ahí están, ya habrán terminado ahora, pero están a partir de las 19 horas. Los sábados está la escuelita dominical, a partir de las 16 horas, y está nuestra hermana Karina, a su equipo que tiene para servir al Señor y compartirle la palabra de Dios a los niños. No solo eso, sino pues se les da una chocolatada, té, bueno, según como esté el día, porque a veces se les da gaseosa, ¿no? Siempre se les da algo a los niños, les compartimos a los niños del barrio. Y después a las 19 horas tenemos el culto general, ¿no? Para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y el domingo a las 10 de la mañana, culto general con Santa Cena, como que estaba diciendo. Esas son nuestras actividades que estamos haciendo en la Cumbre Mundial de los Milagros. La Iglesia de los Milagros, como le pusimos nosotros. Así es, qué bueno. Acordate, mañana sábado 16 horas, los niños, ¿sí? Hay alguien que nos está viendo ahí en Rafael Calzada, barrio San Jerónimo, está ubicada la iglesia. Acerca a tu niño, que no se va con... no solo le enseñamos la palabra de Dios, digo, le enseñamos porque ahí hay líderes, están las maestras, están las hermanas ahí que la ayudan, la traen, a que no te hagas problemas, la cuidamos bien a los nenes, a las nenas, a todos aquellos que vienen ahí. Y no solo le damos palabra de Dios, sino que también le damos algún refrigerio, alguna chocolatada, depende el tiempo, depende el clima.
Si hace frío le damos algo, si hace calor le cambiamos, como dice la pastora. Ah, qué bueno, tráelo, sí, tráelo a la iglesia. La Biblia dice, instruye al niño cuando fuere niño y aún cuando fuere grande no se apartará. Amén. Vos la palabra de Dios le tenés que sembrar al niño, ¿eh? Yo a veces le pego una retada a los hermanos porque hay papá que dice, no, yo lo dejo a mi niño. No, vos tenés que traerlo al niño. Tenés que traer tu hijo a la iglesia, al colegio. Tenés que traerlo al niño a la iglesia y él va a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ah, qué bueno. Vamos a completar la palabra de Dios en este momento. Son las 21 y 21. Así es. Y vamos a compartir una palabra de Dios, ¿eh? Una palabra que... Hoy estaba buscando una palabra y el Señor me dio esta palabra, ¿sí? Gloria a Dios, que está en el libro de Josué. Hoy el Señor me habló en lo personal a mí, me habló de Josué, ¿sí? Gloria a Dios. Pero bueno, esa no es la palabra que voy a predicar, pero hoy Dios me habló en el libro de Josué y me dio una promesa a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Libro de Josué. El libro de Josué es el libro de la conquista, ¿sabía? ¿Por qué? Porque Josué fue un conquistador. Josué durmió con Dios, ¿sí? Josué tuvo años, pastora. Se fue como un bebé lleno de vida, dice la Biblia. Porque lo que andamos con Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Josué fue un ganador. Josué fue un hombre que experimentó el poder de Dios. Josué fue un hombre que vivió bajo la guía de un maestro que fue Moisés. Moisés fue el que le enseñó a Josué cómo amar a Dios, cómo aprender, cómo honrar a Dios. Hay veces nosotros tenemos que saber que a quién escuchamos, quién es nuestro mentor, pastora, quién es nuestro mentor para poder discipularnos, para poder escuchar, para poder aprender. Josué tenía un mentor que se llamaba Moisés. Moisés sacó al pueblo de Dios. Pero como Moisés, como todos nosotros que somos imperfectos, le desobedeció a Dios y le dijo a Dios, vos no vas a entrar en la tierra prometida. Así. Vos no vas a entrar. Y Moisés le dijo, ¿y quién vendrá? Bueno, ¿sabés quién? Josué. Vos lo vas a ungir a Josué. Vos vas a llamarlo a Josué y lo vas a ungir delante de todo. Y le vas a dar autoridad. Y yo voy a estar con Josué así como estuve con vos. Y la Biblia dice en el capítulo 10 del libro de Josué. ¿Por qué el 10? Porque el 10 estamos en el mes 10. Y a mí me encantan los números. A mí me encanta buscar la palabra de Dios. Sí, en el libro de Josué. Josué tenía que ir tenía que pelear con una tribu. Estaba peleando para distribuir la tierra. Sí, estamos en los últimos tiempos y hay que destruir la tierra. Acá dice que estaba con los amorreos. Josué tenía que pelear con los amorreos. ¿Sí? Y dice la Biblia, dice que acá se juntaron 5 reyes para pelear con Josué. ¿Sí? Por lo cual dice Adonisé, rey de Jerusalén, mandó a decir a Olán, rey de Hebrón, a Pirén, rey de Jadmún, a Japia, rey de Laqui, a Debir, rey de Eglón, venía ayudando a combatir a Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Y los 5 reyes, amorreo, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jadmún, el rey de Laqui, el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Amén. En el capítulo 10, versículo 5, dice que estos reyes se unieron para pelear con Josué. Pero mirá lo que le pasó a estos reyes. ¿Sí? Así le tiene que pasar a vos, que vos sos un hijo de Dios. Yo no sé con quién estás peleando. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo 18, capítulo 10, versículo 5, ya hemos leído, dice que los 5 reyes se pusieron de acuerdo, ¿sí? Para pelear contra Josué. No querían que Josué ganara.
Sí, y así el enemigo hoy en día no quiere verte feliz. Hoy el enemigo no quiere que vos tengas una familia próspera, no quiere que tus hijos vayan adelante, que estudien, que sean, que se levanten, que anden para arriba, no para abajo. Dice el verso 18 del capítulo 10 de Josué, y Josué dijo: rodá grandes piedras hasta la entrada de la cueva y poné hombres junto a ella para que la custodien, y vosotros no os detengáis, sino seguí a vuestros enemigos y heridlo, la retaguardia, sin dejarlo entrar en las ciudades, porque Jehová vuestro Dios lo ha entregado en vuestras manos. Amén. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de causarle una gran mortandad, hasta exterminarlo, lo que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Y todo el pueblo, versículo 21, todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento de Josué en Maceda, y nadie se atrevió a mover su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacá de ella, ¿a quién? ¿A quién? A esos cinco reyes. ¿Cuántos reyes se habían puesto de acuerdo? Cinco. Cinco reyes. Capítulo 10, verso 5, dice que cinco reyes se pusieron de acuerdo. Y en el capítulo 10, en el versículo 24, dice, y cuando lo... En el versículo 22 dice: entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacá de ella a esos cinco reyes. Y así lo hicieron. Sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamún, al rey de Laqui y al rey de Glón. Y cuando lo llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y le dijo: escucha, esta palabra vos la tenés que tomar. Hay alguien que nos está viendo. ¿No está viendo alguien? Yo quiero soltarle esta palabra a aquellos que nos están viendo. Paco, decime quién nos está viendo en este momento, porque esta es una palabra que te la suelto. Acordate que dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿La tenemos, alguien? Sí, sí, está la Iglesia de los Milagros, y está Tincho Ariel. Tincho Ariel, bueno. Tincho Ariel. Tincho Ariel. Tincho Ariel. Esta palabra tomala, Tincho. Tomá Iglesia de los Milagros. Y dice: cuando la llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poné vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¡Wow! Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y le dice el versículo 25: no temáis, ni os atemoricéis, le dijo Josué. Sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová con todos los enemigos contra los cuales peleáis. Oh, qué palabra, amigo. Amiga, amigo Tincho, vos que me estás escuchando, yo no sé con qué rey estabas peleando. Yo no sé cuál era tu rey que te quería hacer la guerra. Quizá en lo personal, quizá en tus sentimientos te estaba haciendo la guerra. Quizá a nivel económico, quizá el dinero, quizá el trabajo, la salud, yo no sé. Yo no sé quién me está escuchando, quién nos está viendo a través de la ¿cómo es la radio? La Rema. Rema. Rema, yo no sé quién me está viendo, pero hay una palabra de Dios, hay una Amén. Promesa de Dios, un hombre de Dios, un hombre que sabía lo que Dios sabía, un hombre que había caminado con Dios, un hombre que era escogido de Dios, un hombre que tenía el manto, gloria a Dios, y era un líder. Y dice que estos cinco reyes se metieron en la cueva, ¿sí? Primero dice que se metieron en la cueva y después lo mandó a buscar. Dice que lo sacó, porque todo lo que no de Dios hay que hacerlo desaparecer, ¿sabía? Amén. Todo lo que no es de Dios, todo lo que te quiere frenar de las cosas de Dios, tenés que hacerlo desaparecer. Josué, vos fijate que dice que peleó contra todo y se acordó Josué que estaban ahí en la cueva. ¿Sí se acordó?
¿Se acordó? O sea, no hay que dejar nada oculto. ¿Escuchaste? No hay que dejar nada que te robe la bendición de Dios. Por eso dice el 24, el 22 dice, entonces dijo Josué, abrí la entrada de la cueva y sacá de ella esos cinco reyes. Aleluya. Hermano, él sabía que estaban ahí. Él sabía, vos sabés lo que te está persiguiendo. Vos sabés lo que no te deja amar a Dios. Vos sabés lo que no te deja llegar a la presencia de Dios. Acá Josué dijo, yo me acuerdo que esos reyes se metieron en la cueva. Esos reyes significaban los enemigos. Los enemigos, yo no sé cuáles son tus enemigos. Quizás están en la cueva, están escondidos. Hay pecados que están escondidos. Epa, ¿qué dice el pastor? Hay pecado que están escondidos. Hay que sacarlo a la luz, amigo. Hay que sacarlo, hay que traerlo a la luz. Y así lo hicieron, dice, lo sacaron de la cueva. Y lo llevaron y le dijo, acercaos, le dijo. ¿Sí? Que se acerca, hay que acercarse al enemigo. No hay que tenerle miedo al enemigo, pastora. No hay que, dice número uno que se acercao. Mirá qué lindo, qué linda que es la palabra, acercao. Número uno le dijo, poné vuestros pies. ¡Wow! Primero le dijo, acércate, ¿eh? No le tengas miedo. Y yo tengo una palabra para decirle a la audiencia de Rema, no le tengas miedo a nada. Santo. Vos tenés a Cristo, vos sos un hijo de Dios, sí, vos naciste, Señor, para vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Pablo dijo, sé vivir cuando tengo y cuando no tengo. Por todo estoy aprendido para ser un siervo de Dios. Gloria a Dios. Santo. Bendito sea Dios. Pablo sabía, dice que se acercó. Josué sabía quién era Dios. Por eso le dijo, acérquese. Sí, póngale a los pies sobre los cuellos, hermano. Ponerle el pie sobre los cuellos significaba algo impresionante. Jesús. Significaba, dice, poner vuestros pies sobre los cuellos en señal de triunfo. ¿Escuchaste? Es una señal de triunfo. Yo no sé, quizás hasta ahora todo te iba mal. Quizás hasta ahora tu trabajo te iba mal. Quizás hasta ahora tu salud estaba mal. Quizás hasta ahora tu problema familiar, tu problema sentimental. Gloria a Dios. Pero quizás hasta ahora el enemigo jugó con vos, amigo, amiga. Quizás hasta ahora yo no sé qué problema podés tener. Gloria a Dios. Pero dice que ponerle, dice la Biblia, la palabra de Dios, ponerle, gloria a Dios, poner vuestros pies sobre los cuellos era señal de triunfo para indicar que el adversario estaba completamente sometido. Gloria. Está sometido tu enemigo. Sí, Señor. Está sometido tu enemigo. Yo siento, Jesús, la gloria de Dios, sí, aquí. Señor. Sí, yo, Señor, siento la gloria de Dios aquí. Está sometido, Santo, tu enemigo, ese enemigo que te atormentaba. Señor. Hay personas que no lo dejaba dormir los enemigos, gloria a Dios, pero yo te suelto esta palabra. Esta no es palabra mía, esta no es palabra de hombre, esta no es palabra de un pastor. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra, Cristo nos dejó su palabra para que la creamos, para que la practiquemos. Dice que Josué llamó a los cinco reyes y dice que llamó al pueblo de Dios, le dijo, vengan, acérquese, no le tengan miedo, no le tengan miedo al diablo, no le tengan miedo a los demonios, no le tengan miedo a los brujos. Hay gente que dice, pastor, ¿sabe lo que me hizo el brujo? No le tengas miedo, hermano. No le tengas miedo a nadie, gloria a Dios. Dice que era símbolo de que el enemigo estaba sometido. Sí, y tengo una noticia, tu enemigo está sometido. Gloria a Dios. Dice que el pueblo de Dios se acercó y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Oh, gloria a Dios, yo estoy viendo personas que le está poniendo el pie, ¿eh? Yo estoy viendo, gloria a Dios, yo estoy sintiendo en el espíritu, pastora, que hay personas que le están poniendo el pie al enemigo, ¿eh? Hay personas que nos están viendo en la casa, hay personas que están en un hospital y dicen, va, yo voy a agarrar esta palabra, y esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para ver la gloria de Dios, y le dicen en el versículo 25, no temáis, ni atemorizéis, le dijo, Josué, sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová
con todos los enemigos contra los cuales peleéis. O sea que el pueblo de Dios tenía que seguir peleando, pero ya Dios te da la victoria. Amigo, ya Dios te da la victoria. Amigo, ya Dios te da la victoria. Antes de empezar a pelear, ya es tuya. Por eso yo el otro día hablaba con una hermana, yo le decía, hermana, tenés que discernir. Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pablo sabía, Pablo conocía las artimañas de Satanás. Y a veces la gente que conoce a Dios, entre comillas, no sabe que cuando vienen los problemas es porque el diablo ya sabe que vos, Dios te va a dar la victoria. Dios ya te va a dar la victoria, pastora. Quería agregar algo. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Sí, estaba viendo el 25, donde Josué le dijo, no temáis. No, Amorsei, sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová a nosotros, vuestros enemigos, contra cual estamos peleando, ¿no? Que nosotros no tenemos que retroceder, como estaba hablando yo de la alabanza de nuestro pastor, ¿no? Que estemos fuerte, bien firme, porque Dios ya no, que no tengamos temor. Hay veces el temor, la duda, la incredulidad te hace perder la bendición y no tener la victoria, donde el enemigo te está atacando en distintas áreas, ¿no? Y después dice, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en, sí, esto me reía, en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¡Qué bárbaro! No, si nosotros en esta noche tomamos esta palabra, creemos, quizá no lo vas a colgar en un árbol, al enemigo, ¿no? Esa situación, pero lo vas a colgar, ¿no? En el mundo espiritual, lo vas a matar como hizo Josué, ¿no? Pero Josué tuvo un mentor maravilloso, ¿no? A pesar que a veces tu mentor haga cosas que no tiene que hacer, pero Josué no lo miró tanto al mentor, sino miró al Espíritu Santo, lo miró a Dios. Supo que Dios, a pesar de todo, él había visto la gloria de Dios a través de Moisés. Por eso fue un buen mentor para llevar al pueblo de Israel, para que supieran. Esta palabra por segunda vez se predica acá en la radio. Por algo se está predicando. No temáis ni atemorizáis, le dijo. Sí. Sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová con todos los enemigos, hermano, con todo. De acá a fin de año, con todos los enemigos. Peleé, personal, familiar, sentimental. A nivel económico, tomá esta palabra. 5 reyes, eran 5 reyes. 5 reyes que lo querían destruir a Josué. Pero Josué era un ganador. Tengo una noticia, vos sos una ganadora, mujer. Vos no estás para llorar, para andar ahí por los rincones diciendo, ay, nadie me ayuda, no. Dios te quiere ayudar, mujer. Varón, vos naciste para ganar. Vos naciste para ir para arriba y para adelante. Gloria a Dios. Vos no naciste para retroceder. No. Quizá hoy estás pasando problemas. Quizá los reyes te rodearon. Quizá los reyes lo tenés en la cueva todavía. Pero falta sacarlo. Tenés que sacarlo. Gloria a Dios. Y hacer como Josué. Josué no solo le dijo, póngale en los pies. No solo le dijo, gloria a Dios, sino dice que los colgó, hermano, significa que los mató, lo hizo desaparecer. Tenés que hacer desaparecer, gloria a Dios. Enemigos. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, tenés que sacar todo lo malo, todo lo que te agobia, todo lo que te oprime, todo lo que te desanima, sacarlo a luz. Bendito sea Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Hermano, dice que Josué, dice que Dios le dijo, con todos los enemigos que vas a pelear, quédate tranquilo que yo ya te doy la victoria. Así es. Quédate tranquilo que ya tenés de parte mía la victoria. Sí, señor. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Sí, Jesús. Bendito sea Dios. Y mira lo que dice Isaías 51:23. Isaías 51:23 dice, yo la pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como camino para que pasaran. Yo la pondré en mano de tus angustiadores. ¡Wow! Dios dice, hoy te pongo en las manos a tus angustiadores.
aquellos que te oprimían. Yo no sé quién te angustiaba. Yo no sé quién no te valoraba, quién te estaba oprimiendo. Pero dice que Dios le dijo, sé fuerte, sí, sé fuerte, amén, pastora. ¿Sí? Explica un poquito, ser fuerte, dale. Ser fuerte, estar firme, tener fortaleza, no desanimarse, no desalentarse, no dejar lo que uno está peleando, como estaba peleando este pueblo, ¿no? Hoy estamos en un tiempo, no solo hoy, siempre la iglesia tiene que estar orando, ¿no? Y a veces tenemos la victoria y todavía falta para que el enemigo se termine, cual sea la situación. Hoy hay tantas cosas en la familia, uno que anda, que va, que viene. ¿Cómo ve que el problema más que está sobre la iglesia y no sobre la iglesia es con los hijos, la droga, en el alcohol? Esos son nuestros enemigos, esos son los que atacan los chicos en el colegio. Como yo la otra vez contaba de una nieta, tengo una sola nieta, como es de 4 años, y mire que ya todo lo que programaban los chicos de subirse arriba a la mesa y hacerle la contra a la maestra, chicos de 4 años. Entonces hoy nosotros como iglesia, estos que conocemos al Señor, los que son papás, los que son abuelos, los que son tíos, ayudar a la familia y estar orando, ¿no? Para que el enemigo, como hizo Josué, él sabía. ¿Pero por qué sabía Josué? Porque tenía una relación con Dios. Porque si no tenemos una relación con Dios, no sabemos dónde está el enemigo. Y teniendo al Espíritu Santo y hablando con Dios, Dios nos muestra cómo tenemos que atacar al enemigo. Por eso Josué hizo lo que hizo al pueblo, les habló a través del Espíritu Santo y le dijo que no tuvieran temor, que fueran fuertes, que fueran valientes, ¿no? Que el Dios que los había sacado del pueblo de Egipto, que abrió el Mar Rojo, también hoy les va a ayudar con esos 5 reinos, como decía el pastor, que no era un solo problema, eran 5 reinos, eran 5 presidentes, podríamos decir, hoy no, distintas, por decir, distintos países o ciudades que se habían juntado para pelear, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer toda la contra al pueblo del Señor. Y hoy cuántas contras nos hacen para que nosotros nos sigamos al pueblo, la economía, no ponernos de acuerdo. Hay veces la misma iglesia no ponerse de acuerdo unánimes para servir. Hay un evento, ¿no? Y no, porque yo tengo mi culto. Nosotros lo que hicimos este fin de semana, el sábado, dijimos, tenemos que ir a matar esos reinos, como hizo Josué, porque nosotros no sabemos qué reinos gobernaban, no un solo reino en ese polis, sino cuántas cosas. Yo que he ido diferentes horarios, hemos pasado nosotros por ahí, hemos visto los chicos, los jóvenes y de distintas edades, con cuántas cosas, y era nuestra oportunidad de la iglesia en general, de ir a matar todos esos reinos. Yo creo que algo habrá ocurrido en ese poli, ¿no? Así como ocurrió con Josué, que dice que los mató a los 5, los hizo desaparecerlo, los destruyó, no dejó nada, Josué, y así tenemos que dejar nosotros y seguir orando, cuál sean los reinos, que quizás no son 5 los tuyos, quizás es 1, quizás el matrimonio, quizás la economía, quizás la falta de trabajo, quizás la angustia, la tristeza, la soledad. Hay veces nosotros nos vamos que el dinero, pero hay veces estás triste, como yo hoy veía una vecina y le decía al pastor, pero ¿por qué veía eso? Porque tengo el Espíritu Santo, que ella había puesto música, estaba sentada mirando arriba, y digo, ¿cómo se da manija, no? Con esa música, está triste, ¿no? Pero ella no está al lado de la iglesia nuestra. Ella conoce a Dios, está apartada, siempre se le habla, tiene una relación con nosotros. Pero bueno, todavía no deja ese reino que tanto lo molesta. Pero esta noche es la noche de la bendición. Para terminar este mes 10 y empezar el 11 en victoria, matando los 5 reinos. Matando los 5 reinos, ¿sí? Amén. Porque bueno, vamos, mandar un mensajito de texto. Decinos a dónde nos estás viendo, dónde nos estás escuchando, si querés, si vos sentiste que esta palabra es para vos. Aleluya. Si te sentiste, sí, identificado, Señor, en alguna de estas palabras. Amén. Que hemos compartido, que le hemos pedido la guía al Señor. Sí, Señor. Vamos, hacenos saber a dónde nos vas a mandar ahí. WhatsApp. Nos van a mandar, nos pueden mandar un WhatsApp al 11-37-78-1809, 11-37-78-1809, o nos pueden ver en vivo por el Facebook de la radio, que es FM Rema, es fácil. Muy fácil.
Muy fácil. Muy bien, ahí no podés mandar. Y bueno, seguimos con la palabra. Nos quedan 16 minutitos. 6 minutitos para terminar minutitos este para programa. Hallarnos. Y bueno, queremos decirte, dice que Josué, contra los cuales pelear. Y acordate, no te olvides, sé fuerte y valiente. Valiente quiere decir para hacer las cosas bien, no Amén. Para mal. Pues la gente dice, yo soy valiente. No, para hacer las cosas bien, pastor. Yo soy valiente, me emborracho, le pego a mi mujer. No, eso es ese ser un cobarde. No voy a mentir, voy a robar, voy a estafar. No, eso es ser valiente de cobardía, ¿sí? Dios nos llama a ser valiente, a ser hombres de Dios, a ser hombre íntegro. Gloria a Dios, sí, pase señor. Lo que pase, venga lo que venga, yo estoy plantado con la bandera de Cristo. Amén. Así como decía la pastora, que hoy ya están preparándose para el mundial. Salimos, ya están las banderas de Argentina. Bueno, así tenemos que estar los creyentes, los preparando. Hijos de Dios, preparando que somos de la bandera de Cristo, así del es. Mejor ejército que no ha perdido ninguna batalla. Y ese sos vos y soy yo, Sí, a que señor. Bueno, vamos, dice Dios, nos da una palabra para que terminemos este mes y empecemos con victoria, pastora. Esta palabra la tomamos para terminar el mes. Dice que todos los enemigos que quieran venir, dijo Josué, todo lo que quieran venir, problemas familiares, sentimental, a nivel salud, yo no sé, a nivel trabajo, gloria a Dios, porque hay veces, viste, el enemigo dice, mirá que a vos te van a dejar sin trabajo, ¿eh? No, y el diablo es basura, pero vos decirle tranquilo, Satanás, que ya a mí me van a ascender de puesto, gloria ¡Aleluya! A Dios, a otro lo van a echar, pero a mí no, sí, a mí no, porque yo soy un hijo de Dios. Sí, a que creerle a esta palabra, amigo. Dice, enemigo contra los cuales peleáis. Después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos. En 5 maderos dice que lo hizo colgar. En 5 maderos. 5, la buena mano de Dios lo destruyó. Amén, sí, la señor. La buena mano de Dios estaba en Josué. Y Josué los colgó en el madero. Vamos. Colgá en el madero lo que vos tenés, sacá todo aquello, toda tristeza. Hay una persona que nos está viendo, gloria a Dios, nos está escuchando y está muy triste, muy agobiada, está escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios ha llegado a lo profundo de tu corazón. Y bueno, mujer, aceptá a Cristo, volvete a Cristo, gloria a Dios. Quizá yo no sé cuáles son los 5 reyes, pero uno de los reyes que tenés son la tristeza, la amargura, la depresión, gloria a Dios. Pero hoy Dios te está llamando, hoy Dios está golpeando tu corazón, mujer. Quiero que me mandes ahí por el Facebook, FM por Rema. FM Rema, mandame un mensajito, decime verdad, pastor. Yo estoy así, quiero que reconozcas a Cristo. Amén, sí, gloria señor. A Dios. Bendito sea Santo. Dios. Vamos a atar unos minutitos más. 13 minutitos nos quedan. ¿Nos podés mandar a dónde? Al 11-37-78-1809. Ahí nos podés mandar. Y bueno, queremos decirte que somos de la Iglesia de los Milagros, que se encuentra en Presidente Perón 4571 entre Salta y Jujuy. Y bueno, te vamos a dar todas las actividades que tenemos durante la semana. A partir del martes a las 19 horas tenemos estudio bíblico, donde se está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Es una hora y cuarto. Estamos ahí con ese estudio que ya está casi en la recta final. Pero eso no te tiene que desalentar. Si quieres agregarte, venir a estar con nosotros, sos bienvenido, bienvenida. Los miércoles tenemos culto general. Ahí tenemos culto general con nuestros hermanos. Alabamos y bendecimos al Señor. Y por supuesto está la palabra de Dios. Los jueves estamos las mujeres, las damas, como vos le quieres decir, a las 9 de la mañana con un desayuno y palabra de Dios. Y orando, pues siempre tiene que estar la oración y la palabra de Dios, las charlas que uno tiene para seguir trabajando juntas para llevar la obra del Señor. El viernes están los jóvenes a las 19 horas y los sábados está la escuelita dominical a partir de las 16 horas, ahí con nuestra hermana Karina y todo el equipo que está ahí sirviendo a Dios con esos niños del barrio de San Jerónimo. A las 19 horas tenemos el culto general y el domingo tenemos el culto a las 10 de la mañana con Santa Cena. Esas son nuestras actividades
que tenemos durante todo el año. Por supuesto, se va agregando actividades, porque es el tiempo, como Josué, que trabajó para sacar esos cinco reinos. ¿Y cuántos reinos nosotros tenemos en el barrio, no? La hechicería, la brujería, tenemos la idolatría, que yo siempre digo que bendigo mi país, pero es tan idólatra, cree a cualquier cosa, ya le cree más que creer en el poder de Dios. Pero bueno, nosotros si seguimos como iglesia adorando y bendiciendo el nombre del Señor y orando y haciendo vigilia, no vamos a matar todos los reinos que se nos atraviesa por delante, ¿no? Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y que oremos, y a través como este programa de radio que se hace acá, ¿no? Diferente horario, ¿no? Se predica la palabra de Dios y se entra a través del internet, del Facebook, de la radio, ¿no? A través de un WhatsApp, uno entra por todos lados, hasta la comisaría, la cárcel, un hospital, hasta donde... Mira, no sé, hasta otros países, porque por internet hoy, por todos lados, uno predica la palabra de Dios. Así que yo te aliento, hermano, hermana, varón, que estás escuchando, que nos unamos para servir al Señor. Y también te decimos que acá hay un lugar para que vos también hagas programa. Acá está Facu esperándote, ¿no? Para que seamos todos de bendición. Y no solo vamos a bendecir San José, sino hasta donde vaya la radio. Hoy estábamos por Flores, por ahí. Y yo dije, esta radio, ¿qué? Y después cuando vi, digo, ah, la radio que vamos nosotros hoy. No dije nada, pero bueno, ahí estaba la chacarera y el pastor. No estaba la chacarera, estaban hablando. Pero el pastor se ve que alguna vez que venía en el auto, escuchó la chacarera. Pero bueno, yo... Dice que nuestras palabras tienen poder, pero va a haber un momento que van a ser... Todo palabra de Dios en esta radio. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Porque todo tiene su tiempo y la perseverancia. Yo hablaba cuando veníamos llegando con el pastor, ser fiel, seguir. Y yo lo veo a Facu. Yo no sé cuánto hace que está el pastor acá, que empezó a venir, ¿no? Y que yo vine la primera vez. Y cómo la fidelidad de él, cómo la radio va progresando. Y la mano de Dios se va extendiendo. Ah, qué bueno, acá estamos, felices, contentos. Y bueno, hasta ahí llegó la palabra de Dios, nos quedan 8 minutitos. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a terminar este programita que ya tenemos. Queremos decirte que somos la Iglesia de los Milagros. Bueno, las reuniones ya las pasamos. Amén. El sábado tenemos 19 horas, una palabra por eso. Y domingo, 10 de la mañana con Santa Cena, ahí estaremos predicando la palabra de Dios. Sí, que lo más lindo, lo más hermoso, hablar de este Cristo maravilloso. Aunque la gente nos diga que no lo veamos, nosotros lo sentimos. Sí, Señor. Nosotros arde en nuestro corazón, ¿eh? Arde en nuestro corazón. Y bueno, por Él vivimos, por Él caminamos y así por Él es. Andamos, ¿sí? Y a Él le damos toda la gloria, toda la honra. Ayer estuvimos estudiando la palabra, estudiando ahí con una pastora, con una psicóloga. Y qué lindo, ¿no? Prepararse. Psicología social. Psicología social, ahí estuvimos, le mandamos saludo al pastor Repeto, que por medio de él ahí estuvimos. Mm. Gracias a Dios, todo bien, ¿eh? Qué lindo prepararse para servir mejor a Dios, ¿eh? No solo la palabra de Dios, sino que también tenemos que usar otras armas. Amén, ¿sí? Sí, Señor. Gloria a Dios, para poder ayudar al necesitado, para poder ayudar al abuelo, la abuela, a ese hombre, a esa mujer, a ese matrimonio, a ese adolescente, preadolescente, a ese niño, a todo, pastora. Amén. A todo lo podemos ayudar con la bendición de Dios. Sí, porque se trata de violencia de género, los niños, todo está, la verdad, hermoso. Fue la primera clase. Vamos a orar. Sí, así ya. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque la palabra no es solo para los que nos escucharon, sino para mi vida. Yo mientras Padre la hablaba, me tomé, Señor, de la gloria que hay que seguir orando y que terminaremos con ese reino que se ha levantado hace tiempo, Señor, a nivel familia, a nivel el barrio, a nivel ciudad, a donde, Señor, en este momento nos está atacando. Padre, así como lo hiciste con Josué, nosotros también lo vamos a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y verán, Señor, aquello que quizá no creen en ti, verán, Padre, la victoria sobre nosotros, Padre, porque eso es lo que vieron, Señor, que los enemigos estaban colgados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta noche, Señor, a donde haya entrado esta palabra, que trabaje en ese corazón, en esa alma, en ese espíritu,
espíritu, en esa mente, que esos oídos espirituales, Padre, se destapen, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé, Padre, que la palabra no tiene espacio, no tiene límite, corre, Padre, pasa, Padre, pared, techo, Señor, y va y llega a ese varón, a esa mujer, ese niño, ese adolescente, no importa la edad que tenga, no importa la situación que está pasando hoy, la palabra es la que va a trabajar, Señor. Yo creo, Padre, que terminaremos el mes en victoria, que los cielos de los cielos se han abierto, Padre, y que los milagros sobrenaturales van a ocurrir, que lo que quizás estuvieron tan triste en este tiempo, Padre, hoy se levanta, porque todo reino de tristeza se va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo suicidio, como hablábamos anoche, Padre, que el suicidio yo creía que era matarse, pero hay veces es dejarse uno, Padre, desalentarse, desanimarse, no quererse uno mismo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, alimentarse, Dios, en el nombre de Cristo, Padre, pero que hoy nosotros como iglesia, Señor, nos levantemos y podamos, Señor, ayudar a aquellos, Padre, que están desvalidos, en el nombre de Jesús, desde el amor, que lo podamos hacer como esa reunión que tuvimos con las pastoras, Padre, que hablaba desde el amor, y es verdad, desde el amor, Señor, lo tenemos que hacer, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí, Señor, te damos gracias, papá. Sí, Jesús. Gracias, Dios, porque sí, sabemos, Jesús, que vos estás aquí. Sí, Señor. Porque a donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estás vos. Así, y acá es. Estamos, somos tres, Señor. Y el Espíritu Santo. Acá está, Espíritu hacemos Santo. Un cordón de tres doblez, sí, Padre. Señor. Y soltamos toda la bendición. Sí, Jesús. Padre, y declaro. Y confieso, sí, y declaro, Jesús, que amén lo que ha orado la pastora. Aleluya. Declaro que así sea, Señor. Sí, nos estamos yendo de esta radio. Gracias por estar aquí, Señor. Cada viernes compartiendo, bendiciendo, declarando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es como la lluvia que no dejará. Que la palabra de Dios ha sido soltada y la palabra de Dios prosperará, bendecirá a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, lejanos o cercanos, creyentes o incrédulos. La palabra de Dios es la palabra de vida, esperanza, gloria a Dios. La palabra de Dios es la que nos trae refrigerio, sí, para nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma. Padre, nos quedan tres minutitos, pastora, saludar. Bueno, toda la bendición y que tengan un buen fin de semana. Y que, bueno, con los que se congregan en cada lugar, que puedan llegar a la casa del Señor, ¿no? Unánimes, uno en un lado, otro en otro lado, pero todos alabando y bendiciendo el nombre del Señor y dando gracias y preparándonos para el mes de noviembre. Nos reencontraremos el próximo viernes si el Señor no dice otra cosa. Así es, muy bien. Gloria a Dios. Y bueno, quiero saludarte y decirte que mañana, 19 horas, tenemos una reunión. Si no tenés a dónde congregarte, la iglesia está en Presidente Perón, 4571, Rafael Calzada, ahí en el barrio San Jerónimo. Domingo, 10 de la mañana, escuelita, 16 horas. Te saludamos, te bendecimos y declaramos que este fin de semana será glorioso, será poderoso, que la buena mano de Dios se moverá. Bendecimos a tu familia, bendecimos tu casa y bendecimos tu entrada y tu salida. Todo aquello que nos estuvieron viendo, todo aquello que mandaron mensajes, los saludamos y declaramos un fin de semana de gloria, un fin de semana de poder. Si estabas enfermo, te saná. Si estabas oprimido, te liberá. Si estabas caído, te levantá. Si estabas oprimido, si había alguna cosa en tu familia, en tus seres queridos, la buena mano de Dios se va a mover. Amén. Del norte, ya se está moviendo, del sur, del este, del oeste. Te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús, junto a la pastora Luisa y al pastor Hugo, y te decimos chau, chau, Dios te bendiga. Amén. Hasta el viernes que viene, si Cristo no viene. Nos despedimos de este programa, nos despedimos con alegría de la radio Rema. Rema 94.9, los pastores te saludan y te dicen que tenga un fin de semana celestial con Cristo. Y anda a la iglesia, congregate. Chau, chau. Dios te bendiga.